London Radio World. The best life spotlight on mystery. London Radio World. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo. Y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. Preparado ya para penetrar en la luz del misterio. Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso. Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. ¿Preparado ya para penetrar en la luz del misterio? Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso. Hello, good morning, good afternoon o good evening. Welcome to La Luz del Misterio o Spotlight on Mystery. Bienvenido seas, como decimos siempre, a La Luz del Misterio, a esta emisión única de radio que hacemos desde London Radio World, desde la City de Londres, desde el centro de Europa para el mundo entero. Bienvenido seas allí donde te encuentres, allí donde llegue la señal y donde nos recojas desde cualquier país del mundo, de los más de 28 países que nos siguen y nos descargan. Gracias. Y el viaje a la luz del misterio, este viaje, comienza con informaciones apasionantes. Informaciones que nos llevan hacia el fenómeno ovni, cómo no. Expertos en ovnis avisan de naves extraterrestres volando en el sistema solar y lo dicen medios de información internacionales desde el Journal o el Telegraph o incluso también en periódicos españoles. El número de encuentros con ovnis ha aumentado según inteligencia de los Estados Unidos. El doctor Sean Kilpatrick, director de la unidad OVNI del Pentágono, llamado Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, Aaron, y el físico teórico Avi Love, expresidente del Departamento de Astronomía de Harvard y actual profesor de ciencias Frank B. Bale Jr. de la prestigiosa universidad, afirman en un artículo que naves nodrizas extraterrestres podrían estar volando a través de nuestro sistema solar y enviando sondas a la Tierra. De acuerdo a los investigadores, equipos extraterrestres podrían llegar en dos formas. Basura espacial, similar a la forma en que nuestras propias ondas interestelares, el Voyager 1 o 2, Pioneer
Ten o Eleven y New Horizon aparecerán en 1.000 millones de años, o equipos funcionales como dispositivos autónomos equipados con inteligencia artificial. Planteen la hipótesis de que los extraterrestres pueden haber enviado hace mucho tiempo una nave nodriza a través de la galaxia con la capacidad de lanzar sus propias ondas más pequeñas para visitar los planetas interesantes por los que pase. Los encuentros de militares de Estados Unidos con objetos o fenómenos aéreos no identificados han aumentado desde el 2021, de acuerdo con un informe de inteligencia de este país. En poco menos de 2 años, la Oficina de la Directora Nacional de Inteligencia ha recibido 247 reportes por parte de militares estadounidenses de encuentros con objetos o fenómenos aéreos no identificados, de acuerdo con el documento. A su vez, la ODNI también ha encontrado otros 119 encuentros de este tipo anteriores al 2021 que no fueron reportados en su momento. Esto quiere decir que, en total, a agosto del 2022, el gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de 510 avistamientos de ovnis, señaló el informe. La mitad de estos objetos o fenómenos tienen características ordinarias, según la clasificación del Pentágono. El 26 de agosto, encuentros u objetos reportados por los militares son atribuidos a drones, 163 a globos y 6 a basura, explicó el documento. En un comunicado sobre el informe, el secretario de prensa del Pentágono, Pat Ryder, subrayó que la seguridad del personal y la protección de operaciones de Estados Unidos son primordiales para el gobierno. Tomamos en serio los informes de incursiones en nuestro espacio designado tierra, mar o espacios aéreos y examinamos cada uno. Este nuevo informe llega menos de un mes después de que el Pentágono informara que no ha descubierto señales de vida alienígena en los encuentros que los militares han tenido con objetos o fenómenos aéreos no identificados. En julio del año pasado, el Pentágono creó una oficina para supervisar la recopilación, tratamiento y análisis de cualquier encontronazo con ovnis o fenómenos de este tipo. Y llegan informaciones apasionantes de escasas horas que se han hecho eco a algunos medios de comunicación españoles sobre una brillante bola de fuego que ha sobrevolado Andalucía a 80.000 kilómetros por hora. Una bola de fuego que ha atravesado la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 80.000 kilómetros por hora ha podido observarse desde varios puntos de la provincia de Jaén, en España. Una brillante bola de fuego ha surcado el cielo andaluz. El astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto Astrofísica de Andalucía y director del proyecto SMART, ha sido el encargado de dar a conocer a través de sus redes este fenómeno sobre el cielo nocturno del sur de España. La roca entró en la atmósfera a las 23:15 horas de la noche del pasado 8 de marzo y fue grabado por los detectores de SMART desde las estaciones ubicadas en La Hita, en Toledo, Calar Alto, Sierra Nevada y La Sagra, en Granada. El bólido procedía de un cometa. Estas rocas que se cruzan con la órbita de nuestro planeta reciben el nombre de meteoroides. En esta ocasión entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 80.000 km por hora. Tal velocidad fue la responsable de que al chocar contra el aire de la atmósfera diera como resultado la incandescencia de la superficie del meteoroide. Esta bola de fuego, en la que pudo observarse desde varios puntos de la provincia de Jaén, concretamente se inició a unos 79 kilómetros de altura sobre la localidad de Villacarrillo,
Desde ese punto avanzó en dirección noroeste, extinguiéndose finalmente a una altitud de unos 44 kilómetros sobre la localidad de Aldea Quemada, en provincia de Jaén, en España. Y por último, una de las cuestiones que a mí me apasionan, que tiene relación con una nueva serie de televisión, la serie de ficción, de ciencia ficción, que nos adelanta uno de los posibles futuros que están por venir, basada en la novela homónima del escritor británico Richard Morgan, Altered Carbon, nos introduce en el universo cyberpunk de identidades cambiantes. Richard Morgan publicó la novela Altered Carbon, Carbono Alterado, en el 2002, por la que recibió el prestigioso premio de ciencia ficción Phyllis K. Dick. La novela, gran éxito de ventas, fue adaptada en forma de serie de televisión y lanzada en febrero del 2018 en la plataforma Netflix. En la historia nos movemos más de 300 años en el futuro, en una sociedad poblada por humanos descargados en las más ocurrentes formas que posibilitan una suerte de vida eterna. Rodada en Vancouver y en la Columbia Británica, en Canadá, nos vemos inmersos en una sociedad futurista en la que hay disponibilidad limitada de una tecnología que permite alargar indefinidamente la vida mediante el archivo de la conciencia en un chip que puede conectarse a un nuevo cuerpo, ya sea natural, el cuerpo de otra persona, o incluso artificial. El protagonista de Carbono Alterado es Takeshi Kovacs, representado como un antihéroe interpretado por el actor sueco-estadounidense Joe Kinnaman. En la primera temporada, y por un acertado Will Jun Lee, en la versión original asiática del personaje, tanto en la primera como en la segunda temporada, un soldado mercenario de élite que despierta 250 años después en un cuerpo nuevo. Y es que volver a enfundar un cuerpo en otro cuesta dinero, y si no puedes pagarlo o vas a la cárcel, al morir la pila o chip se coloca en modo de suspensión. Según el libro, Takeshi Kovacs nació en 2100 y la primera temporada está ambientada en el año 2384, momento en que le resucitan. El objetivo de despertarle en un cuerpo nuevo y salir de la prisión de vacío es a causa de que precisan su ayuda para resolver el asesinato del hombre más rico del mundo. Lawrence Bacroft, interpretado por el actor inglés James Purefoy. Uno de sus detalles que más nos atraen es cuando acepta el caso y se registra en un hotel gótico dirigido por Poe. Interpretado por el actor Chris Conner, una inteligencia artificial holográfica. La humanidad ha desarrollado una tecnología que puede digitalizar la conciencia de una persona en una pila, un pequeño dispositivo que se inserta en el cuello y con el que se menosprecia enormemente el valor del cuerpo humano. De hecho, el cuerpo humano es conocido coloquialmente como funda, ya que cualquiera con el dinero suficiente puede cambiar de cuerpo y, si así lo desea, mantenerse joven y vivir para siempre. Pero es una tecnología únicamente accesible para potentados, para los más ricos. En este mundo ha sido mercantilizada por el 1% de la sociedad y básicamente los ha convertido en dioses. El resto reside en un futuro distópico de estética cyberpunk, con todos los aspectos o cualidades clásicas de este universo de ciencia ficción. La única forma de morir permanentemente, según la historia, es si la pila se destruye y no tienes una copia de seguridad. O si eres católico, claro, ya que en Carbono Alterado el uso de esta tecnología va en contra de su religión.
Entre las bondades de aceptar otro cuerpo que la conciencia navegue y se acostumbre a un cuerpo diferente es que las adicciones, las manías, las reacciones, los gustos, todo se asume como uno solo. Si el cuerpo reinfundado era adicto al alcohol, el nuevo usuario se verá inclinado a consumir grandes cantidades de alcohol también. Pese a todo, una de las preguntas que más pone sobre la mesa esta serie, o el libro en su defecto, es ¿dónde empieza y termina la mente y dónde lo hace el cuerpo? ¿Podría ser así el futuro? Bueno, ahí está la incógnita que aquí hemos comentado en algunos programas, como por ejemplo el programa de Homo Sapiens. Hemos hablado de esta cuestión apasionante y que yo creo que de alguna u otra manera se nos viene encima. Un viaje que comienza ya hacia el umbral de la luz del misterio, un viaje donde tenemos que agradecer a un gran número de personas. Luego al final daremos algún nombre de todas esas emails que recibimos de oyentes que nos piden muchas cosas. Gracias a todos, gracias por seguirnos, gracias por aumentar el número de suscripciones, el número de países casi llegando a 30 países del planeta. Gracias. Bueno, nunca es de sorprender que mucha gente nos escucha por primera vez, nuevos oyentes, y lógicamente, bueno, pues es tan inmenso el planeta. Y hay que decir que, bueno, que somos, aunque algunos no lo acepten, somos uno de los programas en habla hispana más escuchados, más descargados en las plataformas de iVoox, de Spotify, de YouTube, de iTunes. Y bueno, hay algunas plataformas que se han unido hace poco y que, bueno, ya estamos en ella. Trataremos también de que todos los contenidos estén en todas al mismo nivel. Hay que agradecer, como digo, a ese gran número de personas. Ya daremos sorpresas, porque esta temporada, esta 28 temporada, bueno, va a haber transformaciones importantes hacia de cara a la nueva temporada. Además de proyectos que, si el tiempo, los dioses nos lo permiten, va a ser sorprendentes. Esa edad de oro, esa búsqueda de los dioses, y sobre todo en un país mágico que ojalá, bueno, pues se esclarezcan y se normalicen las cosas como es en Perú. Sorpresas mágicas que daremos cuenta de todo ello en los próximos programas y sobre todo de cara a final de año. Va a ser sorprendente. No te despegues de este dispositivo donde nos sigas, donde sigas la luz del misterio, porque va a ser sorprendente. Y hoy más que nunca, hoy vamos a viajar hacia el lago Titicaca. Los misterios del lago Titicaca, que van más allá del nacimiento del sol y del imperio Inca, el lago más largo del planeta. Su superficie mide 8.562 kilómetros cuadrados y se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí nacería el Imperio Inca, la Isla del Sol. Nacería Viracocha, el propio Dios Sol. Y sería el encargado de enviar a Manco Capa, el fundador de la increíble cultura Inca. Los Uros serían anterior a los Incas. Hay pequeñas islas flotantes donde viven 5 o 6 familias. Allí nos iremos a conocerlas más a fondo. Apus, los dioses de la montaña. Titicaca, el lago de los pumas de piedra, como así significa este vocablo, este nombre. Un equipo de arqueólogos italianos hace un tiempo salió en los medios de comunicación cómo esta expedición se sumergió en las profundidades del lago Titicaca y lograron descubrir construcciones precolombinas con forma de un enorme templo, afirmándose que no era solo ya una leyenda. Se atribuye también por investigadores locales a un origen extraterrestre, a restos de civilizaciones desconocidas, señalando que la ciudadela que fue encontrada sumergida podría ser una base alienígena en las profundidades del Titicaca. Objetos extraños que se sumergen y emergen de la superficie desapareciendo drásticamente.
Bueno, ahí está este maravilloso tema, que es, yo creo que uno de los temas del misterio más, más apasionantes, y es el viaje por antonomasia, viajar al lago Titicaca. Ese es también uno de nuestros proyectos que se añade a ese que yo lo haría, en este caso nuestro invitado lo va a hacer a través de Puno Puno, que lógicamente es a través de esa zona. Yo entraría a través de Cuzco, como así me va a gustar hacer posiblemente en próximas ocasiones, un viaje próximo, quién sabe, a final de año, viajar hacia Cuzco para luego llegar hasta el lago Titicaca, hacia la parte del Perú, porque el lago Titicaca baña las diferentes fronteras del Perú y de Bolivia. Un viaje asombroso que hoy vamos a descubrir con la ayuda de nuestro invitado Ángel Crespo, de nuestro colaborador Ángel Crespo, nuestro intrépido explorador que ha viajado, acampado alrededor del mundo y que hoy vamos a hacer un viaje profundo hacia el lago Titicaca en busca de esos misterios que asolan, misterios ocultos del lago Titicaca. Así hemos titulado el viaje de La Luz del Misterio, que comienza de esta manera. Precisamente en Bolivia, un grupo de turistas asegura haber grabado a una sirena nadando en el lago Titicaca. Pero ellos no son los únicos. Hay pescadores que también dicen haber tenido encuentros similares con estos míticos seres con terribles consecuencias, dicen los pescadores. Bernabé López tiene más. El asombro es total en esta playa del lago Titicaca. Y es que muchos juran haber visto sirenas. Estos turistas aseguran tener la prueba. Se trata de este video que grabaron cuando, según ellos, vieron que una mujer con cola de pez nadaba en estas aguas. Y sí, era sirena. No podía ser otra cosa. Con lo que a mi hermana habíamos visto, porque vimos la cola. Investigadores paranormales que llegaron al lugar analizaron el video y su testimonio es revelador. Capta, jala energía y definitivamente podemos, mire, ¿no? O sea, y aquí no hay manipulación alguna, ¿no? Entonces vemos de que existe energía, ¿no? Los pescadores del lago aseguran que no se trata de una simple leyenda. No salen por las noches por temor a ser enamorados por los cánticos de las sirenas y ser llevados a las profundidades del lago. Uno de ellos dicen que enloqueció por culpa de las sirenas. Nuestros abuelos siempre nos contaron que en la playa, en la playa de la sirena, hay personas que entran y que ya no han salido. Es un hombre, Juan, te quiero, le había dicho, te quiero, ven. Pero no me puedes criar aquí, sino en el lago, en el fondo me puedes criar, siendo. Y se volvió loco. Según la leyenda, estos míticos seres salen por las noches a descansar sobre este tipo de rocas. A ver si cazan a algún hombre. Posteriormente dicen que regresan a su reino a través de esta cueva. Y volvió a salir. Muchos dicen que sí, ya no serían benefactoras en el caso de que ya no se maneje el tema del tesoro, sino que serían el tema de recolectar almas para llevarlas a la profundidad. El video será analizado por más expertos. No descartan que sea un pez gigante que llegó al lago, pero para los turistas y los habitantes del lugar, son sirenas. El misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso. Hoy nuestro viaje de La Luz del Misterio es uno de esos viajes soñados por todos los que amamos el mundo del misterio. Esta dedicación que hacemos cada dos semanas a explorar países desconocidos y asombrosos se ha convertido en un extraordinario interés por parte de miles de oyentes que nos siguen y nos descargan. Hoy viajamos a un lugar mágico entre el Perú y Bolivia. Vamos a la búsqueda del lago Titicaca. Misterios de sus orillas y sus aguas
Así lo ha titulado nuestro colaborador Ángel Crespo, que le damos la bienvenida ya. ¿Qué tal estás, Ángel? Muy bien, deseando de reencontrarme con todos vosotros, especialmente contigo, para hacer algo que realmente nos ha gustado toda nuestra vida, viajar, conocer, esa ambición que siempre hemos tenido por acercarnos a lugares que para muchas personas pueden pasar desapercibidos, pero para nosotros es meta. Comenzamos entonces. Y meta es el lago Titicaca. El lago Titicaca. Hoy en esta ocasión la meta es el lago Titicaca. ¿Dónde está situado realmente el lago Titicaca? El lago más largo del planeta, que no lo sabía exactamente. Es el de más altura y más profundo. Estamos pues en el lago navegable de mayor altura del mundo. O sea, la broma no es nada. Hay momentos en que los 4.000 metros los superamos. Pero es un lago muy importante que está situado entre Perú y Bolivia. Son aguas compartidas, más o menos un 56% pertenecen a Perú y el resto a Bolivia. Pero aquí se ocultan historias que cautivan a todo viajero por sus misterios. Los alrededores fueron poblados por numerosas culturas andinas y fue cuna, digámoslo así, de antiguas civilizaciones donde Perú y Bolivia fueron los lugares sagrados para los incas, pero también para otros pueblos, como íbamos viendo. Sobre todo las leyendas que rodean al lago es algo que te hace reflexionar y pensar. ¿Cómo lo diríamos? Al ser un lugar sagrado, esas leyendas son un poco la base para analizar algunos misterios, como por ejemplo el origen del mundo. Aquí el dios Viracocha hizo nacer todo lo que existe en el mundo. En este sitio creó las más notables raíces como el Inti Sol, el Quilla, Luna, las estrellas, los primeros habitantes del planeta. Otra leyenda dice que de sus aguas emergen pues los dos fundadores del Imperio Inca, Manco Capac y la Mama Uclio, hijas de Viracocha. La historia pues mágica que abría esa palabra dice que Viracocha llevaba el bastón de oro y recibió instrucciones muy concretas para construir el templo del sol donde el bastón se hundiera en la tierra. Estamos en una de las maravillas del mundo, Julio. Y allí, en la Isla del Sol, que luego analizaremos y visitaremos, por supuesto, nació la civilización inca. Aquí, a esta altura, se nota ya la falta de oxígeno. Estamos rodeados de montañas y yo diría que todo este fenómeno físico que allí se ha desarrollado pues tiene una antigüedad de 3 millones de años. Por tanto, ese es el tiempo que nos rodea. El agua es fría, el agua intimida, hay que reconocerlo. Desde estas aguas, los hijos de Viracocha enseñaron a los hombres técnicas de ganadería, agricultura, artesanía y viajaron. Estos viracochas, porque hay quien habla del plural, pues mucho tiempo instruyendo a la gente que dio fin a esta andadura cuando se establecieron en un lugar que tú y yo acabamos de citar, un lugar sagrado para la civilización inca, Cusco. Otras leyendas hablan de la sacralidad y el poder mágico del lago. Sugieren que antiguamente existió una gran ciudad, pero muy, muy avanzada, de gran riqueza. Sus habitantes solamente tenían prohibido subir a la montaña donde se encontraba el fuego sagrado, Apus. El dios de la montaña lo tenía totalmente prohibido. Sin embargo, el mal siempre acecha. Estaba incómodo por el bienestar de la gente y convenció a los lugareños para que treparan por las laderas y alcanzaran la cumbre sagrada. Apus, al ver que sus pobladores se atrevieron a desobedecer su voluntad divina, decidió castigarlos, liberando una gran cantidad de pumas que los devoraron. Cuando Viracocha vio casi exterminada la población, derramó lágrimas. Durante 40 días, mira los números, y 40 noches, provocando la destrucción de los canales de riego, desbordó los ríos y las aguas inundaron la ciudad entera, esa famosa ciudad. Así se formó el lago. Pero
sobrevivieron los semidioses que fundaron la civilización inca. Esto es lo que la leyenda, por eso al principio citamos la importancia de las leyendas para, digamos, armonizar lo que de real conocemos en el lago, nos den un fundamento en esta visita, ¿verdad? Hay muchas señales pues, en esa leyenda, muchos datos, muchos mitos que nos van diciendo cosas que aquí hablamos mucho. Y seguiremos, mucho. Y seguiremos. Sí. Pues después de la fundación de la civilización inca, esta es la leyenda del lago Titicaca, que viene de Titi, que significa puma, y caca, que significa piedra. Este es el lugar de nacimiento del sol, con asentamientos humanos prediluvianos. Esta es una palabra que vamos a manejar, prediluvianos. Y extraños dioses maestros, dioses blancos, dioses barbudos. También en el lago está el misterio de la sirena. Acuérdate este nombre, acordaros oyentes, la sirena. Un mito que narra cómo la ambición por el oro dio pues lugar a una leyenda que culminó en tragedia. ¿Nos detenemos en Puno, Julio? Vamos a Puno. Pues vamos a Puno, que a mí es una ciudad que realmente me impresionó mucho. Es el lugar de entrada para el lago Titicaca. Todo lo que está rodeado. Así es, así es. Puno alberga tres grandes pueblos, que son los quechuas, los aymaras y los uros, de los que nos dedicamos a hablar pues largo y tendido. Se encuentra a la friolera de 3.800 pico metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad portuaria del lago Titicaca, y desde aquí saldremos pues a las islas de los uros, saldremos para Taquiri, para Mantani, para Suriki, con el que cerraremos este viaje, una islita que a mí me apasionó visitarla, y es la capital sobre todo del folclore peruano. En la ciudad hay que, y la conocemos un poco más, hay que conocer, como no, la Plaza de Armas y la Catedral de Puno, construida en un antiguo sitio ceremonial llamado el Supai Cancha, o el oráculo del diablo. En la fachada hay elementos como sirenas, flores, pumas y el sol. Hay una calle muy importante que es el Jirón Lima, que es la calle principal, por supuesto, y donde discurre pues, todo el bullicio de Puno. A nosotros nos gustó más los miradores que rodean la ciudad, como el Kunturwasi o el Pamuauta. Son miradores donde la perspectiva de la ciudad y el lago de Titicaca y sus alrededores nos hacen palidecer de la belleza, de verdad. Nos alojamos, esto me sorprendió mucho, en la isla Estevez, que da nombre al hotel. Es una islita muy pequeña, rodeada de totora. Han hecho un pequeño caminito para llegar hasta la misma, muy pequeño, ¿eh? Y vemos pues estos animalitos rosas, estos, si me sale el nombre te lo digo. Un lugar espectacular, las ventanales, los flamencos rosas. Dentro de ese lugar espectacular, desde los ventanales del hotel, pues podemos ver toda la, digamos, la perspectiva de totora, con esas puestas de sol que le dan un color especial. Pues en esa isla, que hemos dicho que se accede por un pequeño camino. En la cima de un cerro hay una cosa muy curiosa, que hay un monumento inmenso que es a Manco Cápac, que fue el primer emperador inca. Hay una cosa que sorprende, que es en febrero sobre todo se celebra la fiesta de la Candelaria, pero agárrate con las cifras, son 100.000 bailarines y 10.000 músicos, toda una mezcla de mestizaje. Que además, si no coincide con tu viaje, para aproximarte a este hecho, acércate al Museo de las Costumbres y verás, oye, son impresionantes, qué magníficos trajes de la fiesta vas a ver allí. Además, una parte del museo está dedicado a la hoja de coca, que ha sido pues muy importante para esta gente de las alturas. Verás también, hay una cosa muy curiosa, verás el barco Yabari. Dicen que es el barco de hierro más antiguo del mundo, en estado operativo del lago.
data de 1862 y viene de Inglaterra. Pero aquí está lo curioso, fue trasladado en piezas que no superasen los 200 kilos desde Inglaterra hasta Perú, pasando por el Estrecho de Magallanes en la Patagonia y luego cargadas a través de los Andes en mulos, manos humanas, como pudieron. O sea, ¿se imaginan este inmenso trabajo para verlo hoy, pensar lo que hicieron con aquel barco? De noche merece la pena verse, hay que reconocerlo, pero como Puerto Puno para nosotros es la salida para visitar las Islas de los Uros, las Islas Flotantes. Bueno, ese es otro que las hemos dividido en que las Uros más, digamos, visitables, están muy cerca, están como a 20 minutos de la costa de Puno, y esas son las primeras que vamos a visitar. Y si te parece, nos vamos a detener en esa en esos Uros, en esas Islas Flotantes, pero en el misterio de la sirena y la relación con este pueblo, ¿te parece? Vamos allá. La hemos visto en la catedral, lo vamos viendo en muchas citas, pero hay un porqué. Dicen que una pareja no podía tener hijos, la mujer se acercó a la orilla para pedir tener un hijo. Bueno, pasó el tiempo y desde su casa de Totora, su hogar, los padres oyeron el llanto de un bebé. Descubrieron pues un niño de cabellos rubios que al pasar los años ya convertido en Amaru, que se fue su nombre. Pero este niño, que fue un regalo del lago, un día pescando por el lago con su padre, le habló de una sirena que concedía todos los deseos a los niños obedientes. El niño quiso conocer a Amantu, la sirena, y un día pescando vio que salía del lago una mujer con cola de sirena. Le dijo al niño que pidiese un deseo y le pidió, como era niño, un juguete y se lo dio. Pasó el tiempo y su madre enfermó. Amaru buscó a la sirena, le dio unas hierbas del fondo del lago y sanó. Pero un día el padre le pidió a Amaru que hablase con la sirena y le pidiese algo de oro. Le entregó una vasija de oro, inocente el niño, y una vez que este regalo se lo dio a su padre, al enterarse, pues los amigos del mismo planearon capturar a la sirena. Querían saber dónde había más oro estos amigos del padre. Amaru fue a ver a su amigo, la estaban esperando, hicieron una trampa. Este grupo, con una malla, la atraparon, la maltrataron hasta su muerte. Y la sirena se transformó en una mujer completa. Entonces el niño comenzó a transformarse, se convirtió en tritón. Pues Amaru, el hijo de la sirena realmente, lanzó una maldición al pueblo flotante. Jamás encontraría un lugar estable en su vida para vivir. Se dice que el tritón, y aquí viene la conclusión, que a las personas, las atrapaba a través de las pajas de Totora que hay cerca del agua. Esta leyenda tiene una, vigencia increíble. Es el miedo que introducen a los niños para que no se acerquen demasiado al borde de la isla, para no ser, caídos y tener una desgracia. Pero la sirena se ve reflejada en muchos sitios alrededor del lago. Y continuamos el viaje mágico hacia el lago Titicaca que estamos haciendo desde London Radio World, desde la Luz del Misterio. Un viaje que se hace apasionante hacia este recorrido, hacia este mágico lago, el lago Titicaca, que baña Perú y Bolivia. Permíteme que te pregunte, Ángel, no sé si son seguras las totoras o no, porque sí, cada totora viven cuatro o cinco familias. Esas totoras son las islas flotantes, ¿no? Vamos a conocer un poco. Vamos allá.
poco más. Pues mira, esta tribu de los Uros se asentó en la superficie del lago. Fue una de las primeras culturas de la zona y siguen viviendo allí sobre esta, digamos, planta acuática. Cada 20 días se añade una nueva capa de totora a la superficie. Viven, como bien dices, en cada una de estas plataformas, pues entre 5 o 7 familias. Estas plataformas, pues, destacan en la parte peruana, están en la parte peruana del lago, cerca de la bahía de Puno. Las verás también a estas mismas personas vendiendo su pescado en el mercado de Puno. El navegar por el lago con estas embarcaciones de totora es una experiencia única, única. Hay como unos 80 islotes. Y te sientes recibido siempre con una amabilidad increíble con su tradicional kamisaraki, kamisaraki. ¿Qué tal estás? Reciben así a la gente con esa sonrisa maravillosa. Por tanto, Julio, estoy enfrente de los descendientes de un pueblo anterior al Inca. Estas islas serían como la Venecia andina, sin duda alguna. Es un universo de totora. Imaginando, o sea, manejando este junco, confeccionan las islas flotantes, las viviendas, los barcos del mismo material. ¿Y qué cosmovisión tenían los Uros? Nos hablan del fuego, wari, nos hablan del agua, wak, y desarrollaron lo que se conocen como la cultura del agua. Digamos, es ese contenido que daría albergue a su deidad. Es un simbolismo cultural que hoy en día en tierra se conoce como el ídolo de Copacabana. Es una cercana población como, digamos, que alberga la divinidad de ese lago. Era como una piedra azul con rostro humano y cuerpo de pez, otra vez, Julio, al que adoraban como dios de la laguna. Hoy ha sido sustituido como, otra vez el sincretismo, como la Virgen de Copacabana. Hay una curiosidad de los Uros. Se dice que solo permanecen en tierra para morir, ya que son enterrados en cementerios especiales. Y nos vamos a otra isla, Ángel, a los Uros Titino, que es apasionante también. Cuéntanos. Pues mira, nos vamos a otra isla, que son los Uros Titino. Titino. ¿Te parece? Exploramos esa zona un poco más alejada. Vamos a conocer más sobre esto. Pues como te digo, están un poco más alejadas de Puno. Están como a hora y media. Hemos citado que las otras prácticamente en 20 minutos llegas. Y sinceramente... Desde Puno. Sí, desde Puno. Es el mejor escaparate para el viaje. Aquí se ve el auténtico modo de vida, por eso he querido buscar estos, ¿cómo lo diría yo?, estos contrastes de estos pueblos. Los ves pescando, cazando, recogiendo huevos de los nidos y manteniendo sus islas flotantes. Apenas coincidirás con turistas y la visita, desde luego, merece la pena. Están situadas enfrente de la península de Copachica. A mí me parecieron más auténticos. De todas formas, estas culturas están conformadas pues, por cuatro grandes grupos, que son los Uros Puno, los Uros Capi, los Uros Titine y los Uros Chullini. Y son, digamos, la única etnia del mundo en construir sus propias islas de totora. Son las únicas personas en el mundo que viven de esta manera flotante. Ver aquel color, ver aquellas personas fustigadas por el sol y el viento de la altura, ver cómo desarrollan su vida
es algo increíble. Seguramente huirían de algo que les hizo instalarse en esas islas para sobrevivir. Y es más, yo creo que hoy, si no por el turismo, mucha gente se hubiese ido. Pero me contaron también que si realmente aquellas islas fueron algo, fue de refugio de viejos chamanes que tenían que refugiarse de la persecución. Leyendas, Julio. Interesante. No lo sé. Conocemos a dos islas, porque hay muchas, que son también representativas, pero de otro tipo de cosas del lago. Nos vamos a Mantani y a Taquile. Pues si te parece bien, yo diría que es una escapada para hacerla como mínimo en 2 días. A Mantani son como 9 kilómetros cuadrados y hay unas 800 familias, pero la coronan dos grandísimas montañas conocidas como la Pachatata, la madre tierra, y la Pachamama, la madre tierra. Verás yacimientos pues muy antiguos y un cementerio de momias. Y por supuesto tiene muy buenas puestas de sol. Este grupo es pescador, pero también es agricultor y ganadero. No hay electricidad, no hay coches, no hay hoteles, pero puedes quedarte en estas casas particulares, y además están fomentando un tipo de turismo que te haga compartir la vida tal cual, agrícola, ganadera, con sus limitaciones en el lago. Al ladito está Taquile, que está habitada, esto es importante, desde hace miles de años. Lo más curioso son sus paisajes dominados por andenes en los que cultivan pues sus papas, el maíz, la quinoa, que hoy está tan de moda. También cultivan habas y también hay restos arqueológicos, pero Taquile destaca por su arte textil. Son obras maestras que son patrimonio oral de la humanidad. Me sorprendió muchísimo, Julio, la indumentaria. Es curioso porque los líderes usan unos chullos, que son negros para los casados, gorro también del mismo color, y chullo rojo para los solteros, rojo y blanco, y lo mismo para las mujeres. Como veis, ya estamos lejos de Puno, estamos a una distancia importante. Es la mayor isla de esta zona del lago Titicaca, la isla Mantani, y su, digamos, único acceso, no hay otro, es por barca, no hay otra manera. Resultó curioso, resulta muy curioso una pequeña bolsa que llaman chuspa para guardar y transportar sus hojas de coca para su consumo personal, así como el chumpi, que es un cinturón calendario, es como una faja en la que guardan, en la que se representan los ciclos agrícolas y algunos datos personales. La única vía para moverte son los senderos. Por ejemplo, para acceder a la plaza principal hay que subir, y no es broma, 533 escalones. Vamos a ver, llegar allí se hace a través de del Seyanacuy, es, digamos, el sitio donde ha sobrevivido esa unión tradicional de la pareja. Es curioso porque este ritual, ese Dianacuy, a las parejas se hace, solamente se casan una vez y el divorcio no está permitido. Es una tradición que se mantiene en estas islas, una cosa curiosísima. Y estamos, Julio, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el lago peruano de este lago, desconocido para muchos viajeros, pero que conserva tradiciones como esta misma que acabo de citar, milenarias. Conociendo la vida auténtica en el interior del lago, para llegar aquí hace falta pues navegar desde Puno, bien digo, son 3 horas y media. Otra opción que tampoco hay que descartar es ir por tierra hasta una población que se llama Juliaca, en el muelle de Copachica, tomar una lancha y como en 40 minutos de recorrido llevamos a las islas habitadas por estos aymaras. Allí verás ritos para bendecir la tierra que no han variado en el tiempo. Y no olvidarse que estando en Amantine, visitar el centro ceremonial de Ocosuyo preincaico también.
es un lugar en la parte superior de la isla muy interesante, pero allí vemos tradiciones, vemos personas que sobreviven con lo mínimo y personas que se están abriendo para, digamos, albergar en sus casas a quien quiera ir y poder ver algo que va a tener el tiempo contado antes de desaparecer seguramente. Bueno, antes hemos citado Capachica. Capachica, sí. Es una, digamos, estrecha península habitada por los Kiancho, esta comunidad descendiente de los Aymaras. Y, Julio, estamos en el corazón del lago Titicaca. Uh-huh. En este lugar se pueden visitar los restos arqueológicos de Quescapana y Inca Cancha. Copachica tiene hasta playa, una playa de arena que está rodeada pues, por miradores naturales. Son también cerros, donde, esto es importante porque se siguen haciendo, cerros donde se realizan ceremonias rituales de la hoja de coca. Es un buen lugar, para caminar y describir los putucus, que son piedras donde, digamos, están escritos cuentos y leyendas pues del lugar que te envuelve. También tendremos tumbas preincaicas, ruinas de piedra, andanerías, que son andanerías agrícolas. También cerca está la isla de Tikonata. Aquí, esto es muy curioso, Julio, aquí se han encontrado y se han recogido allí restos de la cultura de Tiahuanaco en el lago. Hay un pequeñísimo museo que muestra las diversas momias, la cerámica, monolitos, las máscaras de felinos, máscaras ceremoniales que pertenecen todos a la cultura tiahuanaco y la colla. Uh-huh. Verás herramientas agrícolas y además la estética es preciosa porque son casas circulares similares a los petucos preincas. Las tienen muy arregladitas, las tienen tremendamente acogedoras y fotográficamente también es algo para inmortalizar. Vamos a uno de los platos fuertes del viaje. Es a las chulpas. De Sillustián. Uh-huh. Y luego iremos a las de Cutimbo. Uh-huh. Que están en la misma roca, en la misma ruta. Yo diría que Sillustiani, que a mí me impresionó mucho, pues debemos iniciar esta visita con un gran interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron la alineación astronómica probada en una necrópolis? Uh-huh. Este es un lugar muy especial, Julio, que escapa a la experiencia cotidiana. Está en una pequeña península a los pies, y esto le da un contexto, un entorno muy bonito, la laguna de Umayo. Perfectamente, el lugar está armonizado con el entorno, y quienes las construyeron sabían que desde aquí era posible contactar con el Anam Pachá, con el cielo. Parece ser que fueron los collas quienes las construyeron al inicio. Este pueblo, que luego fue influido por los incas de Pachacutec y Tupac Yupanqui, pues tenemos enfrente, Julio, ni más ni menos que a las chulpas. Son inmensos monumentos cilíndricos que alcanzan hasta 12 metros de altura, de piedra finamente tallada. Hay otras más rústicas, de diferente periodo, y se parecen extrañamente a los queros, que son los vasos ceremoniales de los colla. Uh-huh. Tienen, pues, en la parte inferior una pequeña puerta en la base que va, digamos, orientada con la salida del sol. Vamos viendo una tumba orientada con la salida del sol. Algunas tienen símbolos, pues, totémicos claramente. Visitaremos, pues, algunas de forma cuadrada. Hoy hay chulpas de varios tamaños, parecen desordenadas, pero hay un orden en ese caos, que da lugar a aspectos más arqueoastronómicos que se pueden contemplar en el lugar. Mira, tiene toda esa, digamos, península un gran magnetismo. Varias piedras, varias de ellas se comportan como un imán natural que enloquece a la brújula. Se ha podido comprobar que en fechas determinadas las baterías de las cámaras se descargan y se ha determinado que hay
digamos, pares o grupos de chulpas que apuntan a la salida y al ocaso del sol en los solsticios, señalando, pero vamos, de una manera matemática, el eje norte-sur. Las chulpas es un lugar para detenerse, observar también y reflexionar, que a partir de ahora vamos a tener que haciéndolo pues mucho. Hemos empezado con un interrogante inicial, ¿recuerdas? Pues bien, uh-huh. Respondiendo al interrogante, hay quien sostiene que la clase dirigente tenía un destino preferencial en el más allá. Sus espíritus se irían a reunirse con sus deidades y el mejor modo de hacerlo serían las fechas astronómicas más importantes, las más importantes del año, y encontrarse con el sol, el gran dios andino. Como hemos visto, cada chulpa tiene una puerta orientada allí, donde sale el sol joven, renovado y dador de vida. Toda una lección de cosmología andina, Julio. Uh-huh. Un lugar cercano y desde luego no menos interesante es el llamado, está a unos metros, el sector Intihuatán. Allí encontramos, pues como una plataforma, es circular, sí, es prácticamente semicircular, de piedras planas verticales, que representa interesantes alineamientos astronómicos. Por ejemplo, la piedra sur, alineada con la puerta del recinto, señala con total exactitud el norte. La piedra occidental, alineada con la misma puerta, señala la salida del sol en los equinoccios. El misterio de Sillustiani continúa. Si los dioses, desde luego, Julio, hubiesen elegido un lugar de descanso, elegirían este lugar. Así de impresionado sales. Y por supuesto te preguntas si es un cementerio de gigantes. Es un lugar de 12 metros. La palabra gigantes va a aparecer en este viaje. Gigantes que merodeaban por las tradiciones antiguas y que vienen de un tiempo en el que los hombres y los viracochas habitaban estas tierras tan cercanas al cielo. Julio, es un desafío a la razón, toda esta zona. Pero siguiendo la ruta, nos acercamos a otras chulpas, las de Cutimbo. Es muy importante seguir tranquilamente la ruta desde Puno. No hay mucha distancia, pero Cutimbo merece la pena detenerse. Es más, lo curioso de este lugar es que las chulpas son cuadradas, circulares, rectangulares. Curioso también las pinturas rupestres de hace más de 8.000 años que hay por allí, en la superficie exterior de estas torres. Se puede ver, pero muchísimos detalles religiosos, cabezas de puma, cabezas de serpiente, y las pinturas de estas cuevas que hemos citado proceden de esta serie, digamos, de cuevas llenas de petroglifos, dibujos de hombres y animales. Eso merece la pena ser investigado, porque hay seres extraños donde los cascos, las manos, habría que detenerse en una investigación mayor porque impresiona. Es más, en Bolivia hay varias de estas cuevas que nos remontarían a un pasado sumamente peligroso o quizá esclarecedor. En fin, parece ser que pasaron por aquí los Lupacas, otro pueblo, que fueron luego los Collas y los Incas los que prolongaron este lugar. Este cementerio no estaba, digamos, destinado a los dirigentes. Hay muchas tumbas, pues menores, además. Y en la cueva que hemos citado, que no quiero olvidarme, era un lugar de enterramiento colectivo. Todos estaban en posición fetal, por tanto todos estaban en posición de renacer en otra vida. Y nuevas preguntas pues surgen, porque hacer, ¿cómo te lo diría yo? ¿Por qué hacer tan edificios colosales? ¿Por qué en zonas altas? ¿Por qué tantas figuras zoomorfas, monos, sapos, roedores felinos? ¿Por qué tantos bloques perfectamente tallados, Julio? Interrogantes e interrogantes del lago. Pero estamos ante, pues, un gran legado. Para mí está mucho mejor conservado que Sillustiani, que nos revela la importancia, pues de la muerte para estos pueblos, Julio.
continuamos el viaje hacia ese lugar sagrado que es el lago Titicaca, entre Bolivia y Perú. Lo bañan, hay una parte en donde se puede entrar, acceder a través de Puno, a través de Perú, y bueno, otra de las partes que también es bañada, que pertenece al país boliviano. ¿Hacia dónde nos vamos ahora, en estos momentos, Ángel? Por esta ruta, además, te encontrarás, a mí me impresionó mucho, me chocó mucho, de verdad, te encontrarás el templo del Inca Ujo. Es una construcción incaica conocida como el templo de la fertilidad. No sé cómo describirlo, pero es una construcción que en su interior alberga esculturas fálicas de todos los tamaños. Hay como 80 repartidas por todo el recinto. Se sabe que era un lugar de culto a la madre tierra y con ello a su fertilidad. Es un edificio pues murado, tiene como 200 metros, es un edificio grande. Se dice que si una mujer infértil, nuevamente las leyendas, llega al Inca Ujo con una ofrenda compuesta de, ojo, 9 hojas de coca en total y chicha de maíz, se sienta en una de las esculturas fálicas y así podría saber, tras verter el líquido del maíz, si en el futuro podría concebir o no, dependiendo de la orientación de la caída de la ofrenda. Parece que en realidad el Inca Ujo habría sido un usno, donde se realizaban ofrendas líquidas con la chicha como sangre de los sacrificios, que a través de las piedras o falos era filtrada al interior de la tierra para rendir culto a la Pachamama y por tanto a su fertilidad. Julio, seguimos con un punto que seguramente te va a interesar mucho. Aramu Muru. ¿Te parece? Vamos allá. Y aunque te oigo algo mal, Julio, yo voy a tratar de recordar aquel lugar tanto me marcó, porque es un lugar fascinante, de verdad. Y por supuesto, misterioso. Sí. La llamada puerta interdimensional. Aramu Muru se presta pues para todo tipo de conjeturas. De Aramu Muru nos dice otra vez la leyenda que permitía a los sacerdotes incas transportarse a diferentes lugares. Tiene dos significados: ciudad de los espíritus o puerta de los dioses. Está muy cerca, como a 30 de Puno, como a 30 kilómetros de Puno. Está pues rodeada de un gran bosque de piedras y el portal tiene en la forma, imagínate, la ladera de una montaña que han planeado totalmente de forma cuadrada. A ambos lados tiene dos, digamos, canales que caben perfectamente una persona y en el centro, digamos, vamos a ver, en el centro hay ese portal que tiene forma de cuadrado. También tallado, es más, las imágenes que ves ahí, verás a una persona, por ejemplo, con los brazos abiertos dentro de la puerta y a otra persona en el canal que desciende de arriba y otra en el canal que desciende a la derecha, en el otro lado. Es un lugar, Julio, Aramu Muru, que concentra muchísima energía y nuestro cuerpo se nutre de inmediato, encontrando pues mucha paz. Es un lugar para meditar. Es considerado un lugar místico, un lugar muy especial. Se dice, y otra vez las leyendas, que un iniciado llamado Aramu Muru, en este caso, que pertenecía al templo de los siete rayos, era el responsable de la iniciación al culto del sol. Se dice que fue quien tomó el disco solar de oro del Coricancha en Cuzco y huyó. Y lo colocó en la puerta sagrada como si fuera una llave, haciendo que la puerta se abra y desapareciendo tras ella. Actualmente, en la puerta se siguen llevando a cabo rituales de todo tipo. La leyenda dice que la puerta se abre solo para aquellas personas que estén preparadas para conectarse con el espíritu del lago Titicaca. Sin duda es un lugar misterioso donde se dan, Julio, casos
de avistamientos de luces extrañas, personas que tienen alteraciones, ven estrellas, columnas de fuego, sonidos, presencia de túneles. Se dice que al otro lado de esta montaña que acabamos de citar, que ha sido excavada, cortada para realizar esta puerta, se hallan los restos, se ven, pero tapiados. Se hallan los restos pues del túnel que conectaba Tiahuanaco con Cuzco. Túnel construido mucho antes que los incas. También los chamanes dicen que este lugar posee una carga energética transformadora que ayuda a las personas a liberar ciertas cargas emocionales tras una profunda meditación. No sé, ¿qué hay de especial en este muro? En el centro, esa puerta que me hará recordar una y otra vez, hay, para describirlo mejor, como un reclinatorio. En la parte inferior, luego hay una hendidura en el centro que, si nos arrodillamos, encaja en nuestra frente. Allí donde las tradiciones hinduistas dice que se halla el chakra ajna, el tercer ojo. Y como he dicho antes, hay personas que experimentan estados pues alterados de conciencia, estímulos extraños en sus cuerpos, visiones del interior, imágenes y músicas enigmáticas. Y nuevamente la leyenda dice que los dioses volverán al mundo por la puerta de Aramumur para mostrarnos la sabiduría ancestral. Estos chamanes, llamados hermanos del espacio, que presenciaron el disco que se introdujo en la puerta, citando una cosa muy curiosa: no era un objeto creado por manos humanas ni con materiales terrestres. A mí me chocó mucho porque me contaron, pero además te lo decían con una seriedad que te quedabas realmente cortado. Dice que una banda de música desapareció íntegramente allí. No han podido buscar nada, menos a uno de los, digamos, de los miembros de esa banda, que estaba algo alejado del lugar, pero vio que desaparecían estas personas. Curioso. Es un lugar increíble, Julio. Es un lugar increíble. Pueden entrar ustedes en internet, verán muchas fotografías, pero realmente hay que vivirlo. Para toda persona que busque algo y sobre todo quiera reencontrarse con ese pasado que realmente es un futuro, no se lo pierda. Un salto, Julio. Vamos a orillas de Bolivia, ¿no? Y nos vamos a las orillas del lago Titicaca en Bolivia. Vamos allá a un pueblo muy curioso. Copacabana, que no es la brasileña, evidentemente. pero bueno, esta península es poco conocida, pero es sagrada, de los antiguos aymaras. Los antiguos aymaras del lago Titicaca, que pertenece a Bolivia, pues es una población curiosa. Son calles empinadas, terminan la orilla del lago, en la cima de un cerro, con unos 900 metros, un kilómetro escaso del pueblo, se encuentra el Calvario de Copacabana, el mayor, insisto, el mayor centro de peregrinación de Bolivia. Para
para nosotros, ante todo, es la base para explorar esta zona. Es una ciudad pequeña, muy concentrada, y hemos visto la importancia del santuario de la Virgen de la Candelaria o Copacabana. Yo recuerdo los fines de semana, es una cosa muy curiosa, porque se llena de todo tipo de vehículos para asistir a lo que llaman ellos la bendición de las movilidades. Uh-huh. Se trata de un ritual, yo creo que es mitad católico, mitad aymara. Los vehículos, oye, se adornan, pero con unas guirnaldas, colores, flores fabulosos, y bendecido y purificado por un sacerdote, pues a mí llegó a sorprenderme, lo reconozco. Pero había que conocer, para mí lo más importante, el observatorio astronómico que llaman la Horca del Inca. Su origen es preincaico. Son un conjunto de, digamos, planchas de piedra dispuestos a modo de marco de puerta, que indica el solsticio de junio, que coincide con el año nuevo aymara. Los rayos del sol pasan a través de los agujeros de las rocas. Este lugar es muy importante para ver y entender nuevamente la cosmovisión andina. Por cierto, desde lo alto del cerro, la vista de Copacabana y el lago es magnífica. Pero Julio, estamos aquí como puerto de acceso al lago y a varias islas, como por ejemplo una meta ineludible, la Isla del Sol. ¿Qué te parece si la conocemos un poco más? Vamos a conocerla mejor, la Isla del Sol. Bueno, pues este lugar, ya antes que los incas se hiciera, antes que esta civilización, que por cierto dicen que inca sería algo equivalente a un, pues, ahorita, al Borbón en España, era una dinastía. Pues bien, en este lugar se hacían ya ofrendas rituales a deidades sobrenaturales. Parece ser que la gente de Tiahuanacu pues tuvo importante presencia aquí. La antigua religión inca la consideraba un lugar sagrado, ya que aquí surgió la civilización inca. Fue Viracocha el que engendró a Manco Capac y a Mamá Ocllo en la Isla del Sol. El motivo, enseñar a la humanidad civilización y al resto de la tierra. Aquí está el palacio de Vilcocaína, que fue la residencia del emperador. Pero antes cabría decir que aquí se llega desde Copacabana, pues en unas embarcaciones que te dejan en el embarcadero de Yumán. Y lo primero que ves, para describir un poco la isla, es una escalera inca que te recibe, que al final sigue con la fuente de la juventud. Seguimos y aparecen pues las primeras y polvorientas calles. En la cima de la isla ves la Isla de la Luna, que vamos a ir a visitar, por supuesto. Dicen sus habitantes que aquí pasan cosas inexplicables, que hay algo que se mueve por el lago y brilla, que aparece y desaparece. Estamos en la isla más grande de esta parte del lago, la que tiene más templos, más lugares sagrados y mucha leyenda. En el norte estaba la Chincana, que es del periodo inca, alberga las yustas, que son las vírgenes del sol, pero también conservaba ese edificio los alimentos que consumían los numerosos peregrinos que acudían cerca de la gran roca que dice que fue el lugar exacto donde nació esta dinastía, la roca de la Isla del Sol. Se dice también que es, digamos, la roca donde reapareció el sol después de la catástrofe del diluvio, iniciando un nuevo ciclo de vida. Al ser este donde, vamos a ver, al sur de este lugar está el palacio que hemos citado, reservado para Tupac Yupanqui, el emperador, que acudía aquí con regularidad a honrar esta roca sagrada que tenía mucho valor para su dinastía. El edificio, como no, estaba orientado al sol, pero la puerta principal del palacio lo hace hacia la montaña Illampu, donde estaba Illapa, que es el dios del trueno y la lluvia. Julio, es increíble, pero sigue siendo muy, muy respetado actualmente allí.
La Chincana es conocida como el laberinto inca. No hay que perdérselo en esta isla. Del que quedan pues los muros de lo que fueron varias dependencias interconectadas hasta formar ese laberinto que te acabo de decir. De ahí el nombre, te lo denomina cualquier guía. Las ventanas son de estas trapezoidales incas. En algunas zonas hay pequeñas fuentes que eran sagradas. Y se conserva intacta, se conserva perfectamente la mesa de los sacrificios. Mira, a ver cómo lo describo. Es un círculo de piedras en forma de cubo. Y en el centro está, hay cuatro grandes piedras que sostienen una plataforma. Imagínate, una mesa. También hay un pequeño museo de las diferentes culturas que han pasado por aquí. Y ojo, hay algunas piezas de la ciudad sumergida de marca Pampa. Hablamos de una ciudad antigua, hablamos del lago Titicaca, hablamos de cambios profundísimos que se hicieron con el paso del tiempo, y luego nos perderemos en cifras. Y después de haber visto la Isla del Sol, pues nos vamos a la Isla de la Luna. Nos vamos. Y recordaré lo que sus habitantes como consideran como un hecho normal. Julio, la presencia de luces que acuden por el cielo esporádicamente y que influyeron, dicen ellos, en su cultura. Eran los grandes sabios, seres distintos a los hombres comunes, seres, y volveremos a esto, con manos palmeadas. Bueno, ahí está el mito, el gran mito de esperar a esos grandes padres llegar en esos carros de fuego a recoger lo que han olvidado. Es común en muchas historias e incluso en la canción quechua que aquí hemos escenificado y que seguramente al final del programa volveremos a escuchar esa canción quechua escenificada por la voz del programa, por Ana Kobe. Será magistral realmente escucharla de nuevo con la música especial que acompaña esa historia. Que todos en ese proyecto que estamos haciendo, como el que hicimos en Nazca, recordar, estábamos esperando ver a esos grandes padres a recoger lo que habían olvidado, esa civilización perdida de esos seres que nos consideramos parte de ellos. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia la Isla de la Luna, creo recordar, ¿no, Ángel? Pues como bien dices, nos vamos a la Isla de la Luna. ¿Qué te parece? Vamos allá. Pues está muy cerquita, está como a 8 kilómetros de la Isla del Sol. Era un lugar de culto a la mujer. Hoy podemos entrar sin, ningún problema, pero antiguamente solo podía entrar exclusivamente el emperador inca. Lo primero que se encuentra es una gran, imponente construcción, la más importante y representativa de la isla, el Palacio de las Vírgenes, o el Añacuyo. Se le conocía como Casa de las Escogidas. Las preparaban por si en algún momento eran elegidas como esposas del inca, pero también, y parece ser que era un gran honor, estaban destinadas a sacrificios humanos. En el interior hay un lugar inmenso, hay 35 habitaciones con un gran patio central en el que se hacían ceremonias de culto. Y esta era la isla Coati, hoy conocida como la Isla de la Luna. Lo más importante, el palacio de estas vírgenes, incas. La Isla de la Luna tiene esa peculiaridad. Además, el palacio se conserva muy bien. Además, hay una arquitectura que a mí me suena a algo donde vamos a recalar ahora y que está, ocupando incluso ayer mismo Oya Noticias, empresa de prensa, como Tiahuanacu y Pumapunku. Nos perdemos en este misterio, ¿te parece? Pumapunku. Pues Tiahuanacu, Julio, llegamos al misterio. Donde las preguntas siguen sin respuesta. Es un enigma preincaico, hay dudas inmensas en su historia. Se dice que está datada en el año 1500 a.C., pero parece ser
que los 10.000, 15.000 cada vez toma más forma. Fue una ciudad portuaria, portuaria del lago Titicaca, que ha retrocedido pues, varios kilómetros. Hemos hablado de grandes catástrofes que se sucedieron en el altiplano. Y miras pues, a tu alrededor y no ves más que enormes bloques, molonitos de 100 toneladas, digamos que predomina sobre amplias zonas, no por el... Parece ser que esta ciudad tuvo influencia, o sea, predominó por estas zonas, no por el uso de las armas, se cree, sino por su prestigio religioso. Temas como las ofrendas submarinas, el culto a Viracocha, fueron adoptadas por los incas. Esta faceta, digamos que es lo más visible hoy, y permanece en pie pues, estas ruinas ceremoniales con símbolos que a mí me hacen palidecer con el recuerdo, como la Puerta del Sol, la pirámide de Acapana, el complejo de Pumapunku, el templo de Kalasasaya. También fue un lugar de conocimiento astronómico. La zona es del todo menos acogedora. Estamos pues, con la escasez de oxígeno, sequedad, vientos fríos. En fin, Tiahuanaco no se parece a nada. Pero Julio, aquí descendió Viracocha, esta deidad barbuda y blanca. Y allí quedó pues, un sitio arquitectónico enorme y complejo. Piedras también que alteran las brújulas. ¿Quién sabía entonces que esas piedras de andesita colocadas de cierta manera alteraban la conciencia de aquellos individuos? Pues los restos siguen alterando las brújulas. Y allí pues se ensamblaron bloques enormes, con una increíble finura, con una suavidad al táctico increíble, unidas con grapas metálicas, por tanto había metalurgia. ¿Con qué intención? Había sistemas de drenaje, había tuberías. El poder del complejo se siente, Julio. Vemos y nos detenemos en la pirámide de Acapana. 7 terrazas escalonadas. El 7 tenía al parecer mucha importancia para esta cultura. Tenía forma de media cruz andina, cruz que se repite a menudo. ¿Es posible que estuviera dedicada al mundo de arriba, donde vivían los seres celestiales, el sol, la luna, las estrellas y los dioses, controlándolo todo esto? Había, ¿te acuerdas cuando hemos hablado al principio de un estanque que también está arriba en Cuzco, en Sacsayhuamán? Pues aquí tenemos un gran estanco, un estanque que fue, digamos, el que inspiró que se construyese en otros sitios. Vamos, en este estanque se reflejaban el cielo y las estrellas. Y se sabe que observaban el universo no mirando arriba, sino el reflejo sobre el agua. Era un observatorio. El patio central se llama la Casa de la Sasaya. Está rodeado de bloques de piedra, es inmenso. En el centro se encuentra la llamada estatua de Ponce. Y se ve pues una figura de palo largo, peinado elaborado, con lágrimas que parecen fluir, indumentaria extraña, como guantes ajustados por botones. Sus brazos no son simétricos, parece tener dos brazos izquierdos. También aquí se encuentra la Puerta del Sol. Julio, un bloque de 10 toneladas, ya tiene mucha importancia la actual Bolivia porque figura hasta los billetes entre las monedas. Aquí hay que destacar que hay la presencia de diferentes puertas. Por tanto, sugiere rituales con puertas sagradas. Pero también se han descubierto tubos de inhalación, lo cual indica que los iniciados usaban sustancias alucinógenas. ¿Fue un calendario a la Puerta del Sol? ¿Quiénes eran los seres de 4 dedos que allí se ven? Parece que reflejan un año de 290 días, divididos en 24 días. ¿Volveremos a la Puerta del Sol? Sí. Pero ampliamos el misterio y aparece, esta es una de las claves, Julio, del viaje a Murcia, aparece el monumento de Potoquia, idéntico a las estatuas de Tiahuanaco, pero revela inscripciones claramente sumerias. ¿Desempeñaron estos algún papel en el altiplano?
De hecho, muchos personajes de las sagas incas aparecen con símbolos proto-sumerios en sus ropas. De hecho, las inscripciones sumerias en la llamada Fuente Magna son inequívocas. Se encuentra esta fuente en La Paz, en el Museo de Metales Preciosos. ¿Fue la Puerta del Sol un calendario? Sí, y más. También un reloj. Pero hay más datos en aquella, digámoslo, época, llamémosla, de la construcción. Esto es un poco difícil de resumir, pero vamos a tratarlo. Por los datos que se van viendo en el muro de Calasasaya y en la puerta, parece ser que el eje polar era diferente al actual. Todo esto indica que la inclinación del eje se corresponde con 15.000 años. ¿Hay más pruebas de la antigüedad de este hallado? Pues sí. Se han hallado, Julio, huesos de Tasodonte. El Tasodonte se extinguió hace 12.000 años. Pues aparece junto a huesos humanos en el mismo estrato. Observar el friso de la Puerta del Sol, una figura central muy simbólica, filas de seres alados, cuerpos antropozoomorfos. Las filas son diferentes unas de otras. Figuras, las llamadas de los trompeteros, marcan movimientos solares. Estas líneas representaban la órbita de la Luna alrededor del Sol y la órbita alrededor de la Tierra. Es algo muy complejo, pero digamos que está muy estudiado, que su explicación nos llevaría varios programas, pero parece ser que Tiahuanaco fue, digamos, la cuna del hombre americano. Julio, Tasodonte junto a restos humanos. Es incomprensible, sí. En fin, está claro que es la ciudad más antigua del mundo. La Puerta del Sol tiene proporciones áureas, esto es, hay evidencias matemáticas. ¿Sabes que Tiahuanaco fue, ahora quiero recordarlo, fue sede de un centro de cirugía que hacía operaciones de cerebro? Se conservan cráneos con incisiones. Curioso. Además, se han hallado fragmentos de humanos, animales que yacían en un caótico desorden entre las piedras, junto con utensilios, herramientas. Este es el caos, esto es Tiahuanaco. Tuvo una gran catástrofe que, por lo citado, en cuanto a fechas y los datos que aporta Platón de la Atlántida, vestigios de la Atlántida hundida, fue entonces cuando la cultura del altiplano decayó en su elevadísimo nivel de desarrollo. Julio, se han hallado tazas, vasos, cucharas, objetos que aparecieron mucho después en Europa, en el siglo XVI. ¿Qué ocurrió en el altiplano boliviano? Pero a medida que se excava, se ha determinado, y esto es interesantísimo, superpuestas hasta 5 civilizaciones diferentes de antigüedad sobre lo que vemos. De una antigüedad indeterminada. Y se han encontrado en cerámica, por supuesto, y en bajos relieves animales prehistóricos. Allí existen dibujos de seres palmípedos con 4 dedos, rodeados de discos brillantes. De hecho, la leyenda cuenta que un barco espacial descendió de los cielos y que allí venía Orjana. Su tarea consistió en convertirse en madre de la humanidad. Dio a luz a 70 hijos terrestres antes de volver a las estrellas. Orjana y su prole poseían manos de 4 dedos y sus pies eran palmeados. En el templo, es que esto es inabarcable, pero yo recuerdo bien que en el templo semisubterráneo, creo que mando una foto, hay un conjunto de cabezas clavas, frentes altas, frentes bajas, anchas, estrechas, ojos saltones, ojos rasgados, hundidos, oblicuos, pómulos salientes, hundidos, y un largo etcétera. Pues bien, según las fábulas incas, estas fábulas indican que todas las naciones que Viracocha se proponía crear también están allí. También estas esculturas pueden representar los tipos humanos existentes en el mundo en ese momento. Tiahuanaco es un auténtico rompecabezas que ha perdido su sentido pues original, sí, pero algo increíble sucedió allí. Y desde luego lo que es desbordante ya,
es acercarnos a su vecina Pumapunku, que parece mentira, son 2 metros, pero estaba en un estado de abandono que en el todo terreno que íbamos se hizo hasta difícil avanzar 2 metros. Pero Julio, llama la atención 2 cosas. La monstruosidad de algunos bloques, el fino pulido y tallado de los mismos. Se dice que es el sitio arqueológico más intrigante del planeta. Las piedras de andesita fueron cortadas de formas geométricas con un encaje perfecto. Algunos de estos bloques están acabados en calidad máquina, perforaciones pero milimétricas de gran profundidad, incluso sugiere la posibilidad de prefabricación y producción en serie, como los monolitos en forma de H tan conocidos. Cientos de ellos, todos iguales. Hay quien duda que los restos de Pumapunku son, y hay quien duda de esto, anterior a los Tiahuanacotas. Parece que fueron ellos, hay dudas al respecto. Desconociéndose la técnica de su creación, no se sabe nada, Julio. Aquí la precisión, el corte, el diseño, no se sabe ni de dónde proceden las piedras en su composición, no contienen elementos de la geología local. Antes de ayer yo leía y mantenía una teoría este autor, que son polímeros artificiales. Pumapunku es un misterio que la humanidad todavía no está en condiciones de resolver. Es más, ¿fueron humanos? ¿Fueron Vitacochas sus creadores? Alineaciones astronómicas, efectos magnéticos. También aquí la brújula se altera. También algunas construcciones de andesita alteran esos estados de conciencia que hemos citado. Tiahuanaco, Pumapunku. Ahí, en esos megalitos pueden realizarse hoy, Julio. Sería imposible sin máquinas avanzadas y con dificultad. Lo que allí se empleó se ignora. Porque estamos hablando de una época en la que la forma que podían tomar estas tallas y estas piedras son piedra sobre piedra, golpe sobre golpe. Pero cuando ves una incisión milimétrica, cuando ves unos cortes precisos, rectos, sin fallos, aún hoy tremendamente pulidos, rompe cualquier cultura que se pueda asimilar en aquella época a, digamos, lo local. Aquí ocurrió algo. Es más, ¿te acuerdas cómo hablamos la vez pasada de la cultura de Baalbek? Pues esta para mí es la Baalbek del lago Titicaca. Aquí las piedras son mucho mayores que en Tiahuanaco. Se ve que los estragos de la gran destrucción son aquí palpables. Pumapunku parece desafiar pues la historia, sus impresionantes ruinas. Julio, desafía la lógica. ¿Quién construyó estas estructuras? ¿Cómo se lograron? ¿Por qué? Se realizó antes del diluvio. ¿Fue tecnológicamente superior que la asignada para la época? ¿Conocían la aleación de metales, la posición de los astros? Aquí realizaban, como hemos dicho, en serie bloques de piedra. Esto es totalmente iguales, con cortes increíbles, perforaciones, como hemos dicho, incisiones imposibles. La zona ha sido objeto de reconocimiento con el radar de penetración. Y esto es importante. Los datos evidencian la presencia de numerosas estructuras artificiales hoy ocultas. También sorprende las habitaciones semisubterráneas y cómo a mí, Julio, no tienes que perdértelo porque hay unos amplificadores de sonido. Son como 2 bloques de piedra con un orificio que imita el aparato auditivo. Yo no sé cómo pudieron hacer aquello. Ese aparato auditivo humano, que es un ejemplo, pero vamos, perfecto de acústica, de cambio de voces, de efectos digamos, de sonido. Y todavía funciona en el altiplano boliviano. Curioso. Julio, esta es la ciudad de los dioses. La de los dioses y la de los gigantes, que continuamente se mencionan. Y mucho conocimiento de la más grande y desconocida de las civilizaciones, cuyas leyendas hablan de mirar al cielo y esperar a los hombres alados, a los hombres voladores.
grandes padres que después de haber sembrado frutos escogidos sobre un planeta árido e inculto, nos habéis abandonado como flores sin rocío, guardianes de una tierra en crecimiento. Llegue hasta vosotros este canto de espera y dolor. Las mieses ya están maduras, los árboles han crecido y han producido en abundancia. Nuestro deber ha terminado. Los hijos de nuestros hijos, nacidos en los surcos de una tierra extranjera, olvidarán vuestra promesa. Pero nosotros, fruto de la sabiduría llegada del cielo, no hemos borrado de la mente el rostro de los padres. Y cada día y cada noche que este planeta concede, escrutamos atentos los cielos en las noches estrelladas, como la de hoy, esperando veros volver sobre los carros de fuego a recoger lo que habéis olvidado. El misterio continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso. Y tras escuchar esta bella canción quechua que nos habla de esos padres, para mí me conmueve esta letra, este texto que nos lleva hacia esos páramos de los Andes, hacia ese lugar maravilloso, bueno, de Puno o de Tiahuanaco. Bueno, es también la estampa de ese programa especial que hicimos desde Nazca, desde las líneas de Nazca, 5 horas intensas de radio. Algo que, bueno, en mi corazón, en mi alma, como bien sabes, Ángel, me atrapa realmente. El Perú, a pesar de sus problemas, de sus vicisitudes políticas, de sus cosas, es un lugar maravilloso y único, un lugar muy especial, donde se siente la energía, donde realmente uno se conmueve, uno se, bueno, distorsiona todo lo que uno, en lo que uno ha creído realmente. En aquel lugar uno se pregunta muchas cosas, como las que estamos haciendo y planteando hoy en La Luz del Misterio. Desconcertante Pumapunco y Tiahuanaco, ¿verdad? Totalmente. ¿Dónde nos despedimos? Si te parece, pues bueno, impactados por todo lo visto, ¿verdad? Nos acercamos a la isla de Suriki, que para mí fue un viaje muy, muy bonito, porque además había unas nubes y es un recuerdo inolvidable. Pues nos vamos a esta isla situada en uno de los lagos menores de Titicaca. Es un lugar de fabricación de balsas de totora. Hoy es un centro artesanal, pero después del impacto que hemos recibido en el altiplano, navegar por el lago y estar en esta isla es increíble. Además, me tengo un buen recuerdo, por eso lo cito, la isla, que allí conocí a un hombre magnífico que fue el que ayudó a construir la balsa de Totora a Thor Eyerdahl para demostrar las posibilidades de navegación del Pacífico. Allí estuve con este hombre, allí estuvimos sentados. La experiencia para mí inolvidable. Pero inolvidable porque el lago Titicaca es una experiencia mágica, es una experiencia donde la leyenda, como hemos dicho, ocupa una posibilidad histórica de analizar lo que allí ocurrió, una posibilidad que te interroga sobre esos visitantes que llegaron, esos barcos voladores, esa procreación de seres, digamos, aproximación en fechas a la destrucción de la Atlántida de Platón y que tanto influyó en el decaimiento de la cultura de esta zona. Es un interrogante en nuestro pasado, Julio, y lo vemos allí a orillas del lago Titicaca. Ciertamente que sí. No sé si conoces, surgió hace un tiempo una noticia, un equipo de arqueólogos italianos se sumergieron en las profundidades del lago Titicaca y lograron descubrir construcciones precolombinas con forma de un enorme templo, afirmándose que no era solo la leyenda, y ya
se probaba. Y se atribuye también por investigadores locales a un origen extraterrestre, a restos de civilizaciones desconocidas, señalando una ciudadela que fue encontrada sumergida y podría ser una base alienígena, decían los investigadores locales, en las profundidades del Titicaca. Objetos extraños que se sumergen y emergen de la superficie desaparecen drásticamente. Esto es lo que da... Es más, desafiamos a nuestros oyentes, a nuestros viajeros, pueden ir ahora mismo a su ordenador, entrar en Google Earth, centrarse en el lago Titicaca y verán cómo resplandecen unos círculos, digamos, emitiendo luz. Curioso. Pues lo pueden ver en Google. Sí, sí, sí. Sí, el lago Titicaca da para... Es totalmente misterioso. Es el misterio por autonomía. Sí. Yo ya lo sabía, por que tanto, este viaje nos investigar, va... Investigar, por va... tanto, detenerse allí, excavar allí, es importante porque ha habido, digamos, algo importante en estos recuerdos, Julio, y es que debajo de Tiahuanaco hay más ciudades. Si Tiahuanaco se puede perder y puede coexistir seres, bueno, digamos, animales prehistóricos que desaparecieron hace 12-15 mil años, ¿qué puede haber en el resto de las catas inferiores a la actual Tiahuanaco Pumapunco? Maravilloso viaje, desenlace, Ángel Crespo, el último recuerdo de este lugar, porque como digo, es el misterio por antonomasia. Aquí es donde se siente realmente el misterio en propia carne, y yo creo que nos lo has trasladado perfectamente. ¿Cuál es el último recuerdo de este lugar que nos diría? Además de que si lo sabemos, quiere decir que si los dioses se pasearon por la tierra, seguro que estuvieron en este lugar, seguro. El último recuerdo, Julio, para mí fue el navegar por el lago Titicaca en una balsa de totora auténtica de las que utilizaban los suros. Yo he visto actualmente cómo hay balsas de dos pisos para los turistas y tal. Sé que eso ha permitido sobrevivir a las gentes del lago, pero acudir en un momento en que el turista todavía era desconocido, para mí es un recuerdo que nunca olvidaré. Si tuviste una gran oportunidad de todavía no estar colonizado por turistas, por esas muchedumbres de turistas, y bueno, tuviste en la soledad de descubrir realmente el misterio, como realmente uno debe hacerlo. Pues viajeros, nos vemos en el próximo programa. Nos vemos, nos escuchamos. Ha sido un auténtico placer viajar contigo, guiados por ti, hacia el lago Titicaca. Nos escuchamos en otra ocasión con otro viaje dentro de varias semanas a otro lugar maravilloso del planeta a través de tu guía. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Vive el misterio cada semana con Julio Barroso en esta experiencia única de la luz del misterio, Life Radio en London Radio World. Una ninfa embozada en las sombras, un endriago capitán de nubes, un gnomo que se columpia en tus sueños, un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso
encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio, y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, endriago, gnomo, espectro. Y gracias por ayudarnos a vivir tan intensamente el misterio. Hoy hemos ido, como siempre hacemos, a la búsqueda de esas otras realidades, a conocer mejor esos otros misterios que en otros lugares, en otros programas, pues quieren ocultar. Un viaje sorprendente de radio a la búsqueda de esos otros dioses que de alguna manera poblaron la Tierra, estuvieron ahí, y cada vez tenemos más señales de ello. Agradecer al gran número de personas que nos escribe cada semana, lo sentimos, pedimos disculpas por no tener tiempo para responder a todos en el momento preciso, y os pedimos paciencia siempre para responderos. Por ejemplo, Tony Pimen de Bolivia nos pide que hablemos de los contactados y entrevistemos a Sisto Paz Wells. Lo haremos, estamos preparando un programa con él y lo haremos. Nos encantará hablar con Sisto Paz Wells, bueno, del mundo del contactismo, de esos inicios en Chilca, en Perú. También nos escribe Rafa Santos en Asunción, en Paraguay, y nos pide que hablemos del Paititi y de las chincanas que unen los pasadizos que hay por debajo de Sudamérica y Centroamérica, un tema también apasionante, y que sin duda alguna, si tenemos oportunidad de hablar con Sisto Paz, le preguntaremos también sobre esta cuestión, porque él conoce muy bien el tema del Paititi y el tema de las chincanas que aparecen, esos pasadizos inmensos que recorren Sudamérica y Centroamérica. También Chris López de Úbeda, en Andalucía, en España, nos cuenta su experiencia con seres extraños en su casa que aparecen y que le hablan. También nos pide que hablemos de radiestesia, la búsqueda de objetos y personas desaparecidas, perdidas. Con un péndulo podemos, lógicamente, adiestrar nuestra mente y según los movimientos del péndulo podemos obtener respuesta. Bueno, es una práctica, la radiestesia, bastante antigua, y hablaremos también de esa cuestión. Gracias, Chris López. También Silvia Pitonisa, desde Guayaquil, Ecuador, nos pide que hablemos de la Cueva de los Tallos y del Tarot. Bueno, lo haremos también, sin duda alguna. Gracias, Chris Pitonisa. También Eli May Sánchez, desde Ecuador, nos ha escrito ya en varias ocasiones. Y también agradecemos tus emails, y nos pides que tengamos un WhatsApp, lo tenemos, para que nos escribas o a viva voz nos cuentes lo que desees a través del WhatsApp. Apunta, te damos a ti y a todos los oyentes tiempo para coger papel y lápiz. Es el 0044, que es el prefijo del Reino Unido, 0044. Luego es el 7378-880037. Te repito, 0044 7378-880037. Solo me queda de nuevo daros las gracias a todos los que nos seguís. Lo podéis hacer a través de nuestro email, escribirnos laluddelmisterio@gmail.com o a través de estar en contacto con laluddelmisterioradio.blogspot.com, que es nuestra web blog, y también a través de nuestras redes sociales de Twitter, de Instagram, de Facebook. Y ya sabes que puedes también descargarnos y escucharnos a través de iTunes, Spotify, iVoox, YouTube y Daily Motion, que es otra plataforma, competencia de YouTube. Ahí también puedes escucharnos, ya que, bueno, YouTube tiene, hay veces que, bueno, por determinados problemas, los algoritmos, toda esta historia, cuando se
habla o de una sola palabra que, bueno, no es permitida, pues te pueden bloquear incluso hasta la cuenta. Ahí está también esas formas de escucharnos de las diferentes plataformas, que ya son bastantes, que llegamos a vosotros y os agradecemos que vosotros nos deis tanto cariño. Gracias por vivir el misterio en su máxima esencia junto a nosotros. Ya sabes, nos encontramos aquí la próxima semana con más temas apasionantes. Te deseo que seas lo más feliz del mundo y que pases una mágica semana. ¡Saludos! Llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. ¿Estás preparado? The Best Life Spotlight on Mystery, London Radio World. London Radio World.